BBC Noticias, emisión central. Atención, la economía colombiana creció 17,6% en el segundo trimestre del año, según el DANE. Es el mejor resultado en lo que va de siglo. El DANE comparó el dato con época de no pandemia y la cifra muestra contrastes. El departamento resaltó la velocidad de reactivación del país. Indignación en Bogotá por caso de bebé de 20 meses que murió aparentemente a golpes. Llegó muy grave al hospital de Kennedy y acusan al padrastro de maltrato. Sigue la crisis de migrantes haitianos a lo largo del Pacífico colombiano. Este es el panorama en la terminal de Cali. Llegan unos 800 cada día, pero solo está autorizado el viaje de 300. En Medellín, el panorama por la migración de haitianos es similar. En RTVC Noticias confirmamos la denuncia de algunos viajeros por sobrecostos en los tiquetes. Crisis en Afganistán. El presidente de Estados Unidos defendió la decisión de sacar las tropas del país, lo que derivó en esta profunda crisis. Y les vamos a contar distintos aspectos del drama humanitario tras la toma de los talibanes a Kabul. Las mujeres temen ser víctimas de brutales abusos y represión. El drama humanitario en Haití sigue creciendo. Cifra de muertos por el sismo llegó a casi 2.000 y además sigue la amenaza de la tormenta tropical Grace. Somos el noticiero de las regiones. Aquí en Bucaramanga sigue la crisis por el cierre del relleno sanitario El Carrasco. Las autoridades pidieron a la comunidad no sacar más basuras a la calle hasta nueva orden. Y desde Medellín con la información deportiva, porque 4 técnicos fueron cesados de sus cargos en el fútbol profesional colombiano. Once Caldas, Junior, Patriotas y Huila fueron los equipos que cambiaron de estrategas. Más detalles en la información deportiva, los espero. Bienvenidos a la emisión central de RTVC Noticias. Un bebé de 20 meses es, según las denuncias de una familia, la nueva víctima del brutal maltrato intrafamiliar. El niño llegó con graves heridas al hospital de Kennedy en el sur de Bogotá, que le causaron la muerte. Es que según su propia tía, el padrastro del niño, un joven de 19 años, sería el responsable. Por ahora no hay ningún detenido por este caso porque, según la policía, no hay una denuncia formal, aunque ya se abrió una investigación. Karen Muñoz es la tía del bebé de 20 meses que murió por supuesto maltrato. Cuenta que la mamá del bebé tiene 17 años de edad y que salió de su casa en Popayán para vivir en Bogotá con un joven de 19 años a quien conoció por las redes sociales. Karen afirma que al parecer él fue quien le propinó la golpiza al pequeño. Desde el momento en que vimos a este sujeto, pues no nos causó como mucha empatía con él, como mucha gracia, porque él era un hombre de pocas palabras, casi no hablaba. Y bueno, pues él manifestó que se quería ir para Bogotá, devolver para Bogotá, y Nicole pues que iba a irse con él. Asegura que el dictamen médico del menor que les entregaron en el hospital habla de heridas mortales en su cabeza. Hablamos con mi hermana y también con el padrastro del niño. Ellos dicen que no, que ellos son inocentes, que ellos no tienen culpa de nada, que lo que pasó fue que un perro lo mordió y estrujó al niño. Las autoridades indicaron que el padrastro y la mamá se encuentran en libertad porque no existe ninguna orden judicial para su detención. Vamos a las regiones porque es complicada la crisis por las migraciones de ciudadanos haitianos a lo largo de una amplia zona del sur del país y en el Pacífico colombiano. Vamos primero a revisar lo que ocurre en Cali, donde al día llegan unas 700 personas, pero solo salen de la terminal 300. Carlos Gutiérrez, buenas noches. Comenzamos con usted. Adelante con más información. Muy buenas noches a usted y a los televidentes de RTVC Noticias. Sí, señora, llegan aproximadamente 800 haitianos procedentes de la frontera entre Colombia y Ecuador, pero hay graves denuncias porque los extranjeros aseguran que continúan siendo estafados por personas inescrupulosas que les prometen viajar desde la frontera hasta Necoclí, Antioquia, si les pagan $200, $300, y cuando vienen a mitad de camino terminan siendo abandonados, especialmente aquí en la capital del Valle del Cauca. Hay varias comisiones a nivel internacional que están mediando para que estas personas continúen su recorrido y no paren más acá en la ciudad de Cali. Por ahora, este es el séptimo corredor humanitario desde el pasado jueves que inició este proceso para trasladar desde la Sultana del Valle hacia Medellín a estos
extranjeros en 5 empresas y diariamente están saliendo de este lugar 300 extranjeros. Un delegado de la Embajada de Haití en Colombia estuvo en la terminal de transporte de Cali para verificar la situación de los extranjeros. Ponernos en contacto con las autoridades locales, establecer un canal de comunicación para que haya una colaboración. Más de 1.800 haitianos han salido de la terminal de transporte de Cali hacia Medellín. Los extranjeros aseguran que necesitan circular lo más pronto posible para llegar a México y Estados Unidos. Así que necesitamos ir hasta Nicoclí, por favor. Es solamente lo que nosotros estamos pidiendo. A pesar del trabajo que se realiza para permitir el libre tránsito, los haitianos aseguran que lo siguen estafando. Hacemos como 8 horas botados aquí, sin comer, sin hacer nada. Él decía a nosotros que ahora no podemos ir. Es como, eso es el ticket que el caballero había pasado a nosotros. Religiosas que pertenecen a una congregación internacional sirven de traductoras para mejorar la comunicación entre las autoridades colombianas y los extranjeros. Están todas las naciones poniendo parte de lo suyo, tratando de darle una solución a esto. Son 5 empresas las encargadas de transportar a los extranjeros desde Cali a Medellín. Bueno, básicamente así permanece la terminal de transportes. A comparación de otros días, pues ya los haitianos se han venido acomodando en diferentes sectores a los alrededores de aquí de la terminal, ubicada en el norte de la ciudad. Esto debido a la intervención que ha hecho la alcaldía de Cali, organismos de derechos humanos a nivel internacional y la embajada de Haití, que está radicada aquí en Colombia. Los haitianos permanecen concentrados en el lado del parqueadero. Ellos esperan que mañana vuelva a salir otro bus con 300 de ellos rumbo a Medellín. Mientras tanto, esta noche se espera que lleguen un poco más de 400 procedentes de la ciudad de Ipiales, esto en el departamento de Nariño. Van a continuar siendo atendidos para de esta manera ofrecer toda la ayuda humanitaria a estas personas que están de paso, no solo en Cali, sino también en el país. La meta es llegar a México y a los Estados Unidos. Información a esta hora de la noche en el norte de Cali. Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Muchas gracias, Carlos, por esta información. Pues los haitianos que salen de Cali llegan a Medellín y de allí se dirigen hacia Necoclí. En la capital antioqueña, 3 empresas de transporte están vendiendo tiquetes hacia el municipio. Daniel Cañas, buenas noches. ¿Cuánto cuesta el pasaje? Carolina, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Los tiquetes tienen un precio entre 79 mil y 80 mil pesos, pero nosotros estuvimos investigando y encontramos sobrecostos en alguna de las taquillas de estas 3 empresas autorizadas para el traslado de esos migrantes hacia el Urabá antioqueño, y este es el informe. A Colombia el pasado 7 de agosto y hasta ahora no ha podido salir del país por las largas esperas para comprar un tiquete. Es difícil para comprarlo, tú duras 8 días ahí en el terminal para comprarlo, es difícil para comprarlo, nos haya. A los haitianos no lo vende a los haitianos. Migrantes como Isnel siguen denunciando los altos costos en los servicios requeridos como transporte y alimentación en el recorrido de Pasto a Medellín. Yo salí de allá de Colombia pagando 250 dólares para traerme para acá. Según los migrantes, en sus recibos de pago figuran un valor diferente al que se les pide en las taquillas. En el siguiente audio se comprueba. Hola, ¿cómo está el pasaje? Vale 90. ¿Eh? ¿90? Vale 90 mil. Pero ahí dice el etiquetado, a 79 mil pesos, maestro. Son 3 las empresas de buses autorizadas por migración para el desplazamiento de los migrantes hasta Necoclí, las cuales, según ellos, manejan un precio estándar para la venta de los tiquetes. En precios nosotros tenemos una tarifa que es de 80 mil pesos, que es la misma que utilizamos con los nacionales. Diariamente las empresas están transportando a 700 migrantes hacia el Urabá antioqueño. La noticia del día es que la economía colombiana creció 17,6% en el segundo trimestre del año, según el DANE. Este es el mejor resultado en lo que va de siglo. Mateo, televidentes, y es que el departamento además destaca la velocidad de la reactivación, pero resalta los contrastes cuando analiza los datos frente a épocas de no pandemia. Este crecimiento trimestral no se había visto en más de 20 años, pero hay que tener en cuenta los efectos negativos de la pandemia sobre la economía. Fue del 17,6%, lo cual, sumado al crecimiento del 1,1% que vimos en el primer trimestre, lleva a que en todo el semestre la economía esté creciendo a una tasa del 8,8%. Es importante comparar la cifra de crecimiento de este año con la de 2019, momento en que la economía funcionaba antes de los cierres del virus.
pero otros indicadores considerados por el DANE están relacionados con la velocidad de la reactivación. Este resultado nos ubica en un nivel de producción cercano al 97.1%. Eso significa que la senda de reactivación de la economía colombiana ha sido bien rápida. Durante el primer semestre del año, la economía creció un 0,4% comparado con el mismo periodo de 2019, año prepandemia. Esto significa una mejoría. En cuanto al segundo trimestre, este creció 1,4% frente al mismo periodo de hace dos años. Permiten anticipar que la senda de reactivación de la economía va a ser una senda constante y que rápidamente, ojalá, en el tercer trimestre de este año ya estemos por encima de la capacidad de producción que teníamos antes de la pandemia. Los sectores que jalonaron la economía fueron comercio, reparación de vehículos, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, que sumaron 15,7%, e industrias manufactureras, que aumentaron en un 18,2%. En minutos, y como cada martes, el director del DANE estará en el estudio de RTVC Noticias hablando de cifras y nos explicará más de estos indicadores. Por ahora vemos las reacciones. El presidente Iván Duque destacó la reactivación y el hecho de que sea la mayor cifra de crecimiento en lo que va corrido del siglo XXI. Para el presidente Duque, que la cifra de crecimiento económico durante el segundo trimestre de 2021 se ubique en el 17.6%, muestra la tenacidad resiliente de los colombianos. El trimestre de mayor crecimiento en lo que va corrido del siglo XXI en nuestro país. Y también nos permite proyectar un crecimiento acumulado del primer semestre del año superior al 8%. El primer mandatario afirmó que este resultado es fruto de la reactivación segura que ha impulsado el gobierno para sobrepasar los efectos adversos dejados por la pandemia. Y que este crecimiento nos motive para que lo que nos queda del año, tercer y cuarto trimestre, logremos que nuestra economía crezca por encima del 7%, recuperando empleo, cerrando brechas y abriendo también oportunidades. Aseguró que para continuar en esta senda de crecimiento es indispensable avanzar en la vacunación masiva para alcanzar la inmunidad colectiva. Las declaraciones las dio el mandatario durante la conmemoración de los 93 años del Batallón Guardia Presidencial. Y también hay reacciones de los gremios. Constructores y comerciantes analizaron los datos. El ministro de Hacienda también dio su punto de vista. El comercio al por mayor y al por menor fue uno de los sectores que más creció durante el segundo trimestre del año. Es reafirmar que somos capaces de recuperarnos. E inclusive quiero destacar que el clúster del comercio, transporte, hoteles y restaurantes, que había decrecido en el año pasado menos 34.1%, este trimestre creció al 40.3%. La construcción ha sido uno de los sectores que ha tenido una senda constante de crecimiento. Un resultado muy destacado, 15.9%. Definitivamente esto ratifica que hablar de construcción es hablar de reactivación. Para el ministro de Hacienda, este resultado fue inesperado y positivo. La tasa de crecimiento del primer semestre del año es cercano al 9%. Entre otras, además, más de un punto porcentual por encima de lo que habíamos fijado en el marco fiscal de mediano plazo. Es importante resaltar que a pesar del crecimiento de la economía, la generación de empleo no crece al mismo ritmo y sigue presentando una brecha negativa de alrededor de 5 puntos. El hecho más relevante del mundo sigue siendo la crisis en Afganistán. En los próximos minutos veremos en qué va la crisis, la imagen que sigue explicando en toda su magnitud la crisis humanitaria, con las personas intentando subir de cualquier forma a un avión en maniobra de despegue, sigue generando, por supuesto, reacciones. Y cada vez se suman más voces en el mundo que se suman al llamado por las mujeres afganas. Están expuestas a vulneración y pueden ser sometidas de nuevo a discriminación y también a delitos como el matrimonio servil. Y terminamos nuestros informes en la segunda entrega de la sección Mundo con la información de contexto. ¿Por qué el mundo llegó a esto? ¿Por qué Afganistán llegó a esto? Hay una fecha clave, 11 de septiembre de 2001. Iniciamos.
Una de las principales preocupaciones de los países y de las organizaciones defensoras de derechos humanos por el regreso del grupo talibán al poder en Afganistán es la vulneración a la que podrían verse sometidas de nuevo las niñas y las mujeres afganas, pues la visión ultraortodoxa de la ley islámica del grupo yihadista les impone un sinfín de restricciones y las priva también de sus libertades. Pero tengamos en cuenta algo, y es que lo que ocurre hoy en Afganistán es algo que responde a una lista de factores que viene de años atrás y no a un hecho puntual de la actualidad. Los talibán ya venían en este proceso y ya habían tenido alguna vez el mandato o la toma de posición y de poder de Afganistán hace 20 años. Kabul, la capital de Afganistán, volvió a la normalidad este martes en medio de un fuerte temor y desconfianza de los afganos ante el nuevo régimen talibán, que en apenas 10 días pasó a controlar las principales ciudades del país. Ante el miedo de algunos funcionarios estatales del derrocado gobierno de Ashraf Ghani, los líderes políticos de la insurgencia declararon una amnistía general para que todos ellos retomaran su vida cotidiana con total confianza. El mulá Abdul Ghani Baradar, número 2 de los talibán, regresó hoy a Afganistán y uno de sus portavoces dijo que para ellos la guerra terminó y decretaron un perdón general. En un gesto revelador, el principal canal de noticias afgano abrió su emisión del mediodía con una presentadora entrevistando a un miembro talibán, reivindicando el rol de las mujeres, que según ellos serán respetadas según la ley islámica. Ante la crisis humanitaria del país asiático, la Agencia de la ONU para los Refugiados pidió a todos los países que prohíban todos los retornos forzosos de afganos a su nación devastada por el conflicto. Justamente hoy se reanudaron los vuelos de evacuación de extranjeros y ciudadanos afganos por parte de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que informó hoy que estaba acelerando este proceso. Y el grupo talibán prometió permitir el paso seguro de civiles al aeropuerto de Kabul. Tras la defensa firme de Joe Biden de retirar las tropas de Afganistán, el secretario general de la OTAN criticó al gobierno afgano por su falta de liderazgo, que según él, condujo a la tragedia que están presenciando hoy. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea dijo que hay que abrir un diálogo con el grupo talibán lo antes posible para prevenir un desastre humanitario. Y les anticipaba que la situación de la mujer está entre lo que más preocupación suscita en la comunidad internacional, porque son brutales los atropellos. Por ejemplo, llevar las uñas pintadas les pueden mutilar los dedos. De vuelta al pasado. Esa parece ser la consigna a la que se están viendo sometidas las niñas y las mujeres afganas con el regreso al poder del grupo talibán tras 20 años. Esta escuela para niñas de Herat, la tercera ciudad más grande de Afganistán, reabrió sus puertas. Pero todas las estudiantes tuvieron que ponerse el burka, como lo exigen los talibanes. Esto a pesar de que el grupo insurgente señaló hoy que el burka o el velo integral no será obligatorio. Una sensación agridulce. Estamos felices de que nuestras escuelas hayan reabierto y podamos continuar nuestros estudios. Y esperamos que los talibanes no obstaculicen nuestro progreso para que podamos ayudar a nuestra nación a desarrollarse como otros países. El grupo talibán afirmó en varias ocasiones que respetarían los derechos de las mujeres si regresaban al poder, pero enfatizaron que todo según los valores islámicos. Por eso muchas afganas miran con desconfianza esas promesas, sobre todo aquellas que en estas dos décadas han podido ir a la universidad u ocupar cargos importantes en diferentes ámbitos de la vida pública. Tal es el caso de la fotógrafa Rada Akbar, de 33 años, quien no tiene una visión muy optimista del futuro para sus congéneres en su país. Es muy difícil mantener viva la esperanza en este momento. Si quiero ser realista, lamentablemente todo es muy incierto. No veo ningún futuro promisorio. Y es que durante el lustro que el grupo talibán rigió Afganistán entre 1996 y 2001, las mujeres no podían estudiar o trabajar. Debían ser amas de casa e incluso tenían prohibido salir de sus hogares si no estaban acompañadas de un hombre de su familia. Esto sin contar las violaciones a las que fueron sometidas por su condición o por incumplir las reglas de la ley islamista. A pesar de la actitud moderada que están profesando ahora los talibanes, los numerosos incidentes recientemente denunciados sobre el trato que le dan a mujeres y niñas sugieren que tienen la intención de volver a gobernar como antes. Y más adelante tendremos el análisis y el contexto de esta situación. Además, revisamos lo que ocurre en Haití. Y volvemos con más información de las regiones porque tras el cierre del relleno sanitario El Carrasco, los mandatarios del área metropolitana de Bucaramanga le pidieron al alcalde de Aguachica, Cesar, que los deje llevar las basuras a ese municipio. John López, muy buenas noches. Cuéntenos qué es lo último que ha pasado respecto a este tema.
Hola Mateo, muy buenas noches. Pues el alcalde de Aguachica se mantiene en su posición de no recibir las basuras que van desde Bucaramanga y el área metropolitana a su municipio. Por esta razón, las autoridades del área metropolitana han pedido a la comunidad no sacar sus basuras a la calle para evitar focos de contaminación como este que se presenta a escasos metros del Parque de los Niños. Pero ¿qué fue lo que ocurrió con los camiones que llegaron cargados de basuras al municipio de Aguachica? Les contamos en el siguiente informe. Continúa la inconformidad de los habitantes de Aguachica por la llegada de camiones compactadores cargados con basuras desde Bucaramanga. El alcalde Robinson Manosalva dijo que tiene el respaldo jurídico para evitar que las basuras de Santander lleguen a su municipio. Que en este despacho se han encontrado razones técnicas suficientes para no viabilizar el manejo y disposición final de los residuos sólidos domésticos generados en el área metropolitana de Bucaramanga. Ante la incertidumbre sobre las soluciones al problema, en Bucaramanga los conjuntos residenciales tomaron medidas sanitarias. Restringir los horarios, establecerlos solamente 3 veces a la semana, a partir de las 6 de la mañana y hasta que pase el camión y de inmediato cerrarlo. En las plazas de mercado temen que ante el colapso de las basuras tengan que cerrar sus negocios. Nos preocupa bastante porque después de una contaminación y mucha basura tengamos que cerrar esta plaza. Integrantes de la ANLA están en el Carrasco verificando si se puede o no extender el tiempo de vida útil del relleno sanitario. Mire, por esta razón ya son 4.000 las toneladas de basura que permanecen represadas al interior de los vehículos compactadores. Mañana no habrá recolección de residuos sólidos ni en Florida Blanca ni en Piedecuesta. Desde Bucaramanga, John López, RTVC Noticias Conectados, 24/7. John, a usted muchísimas gracias y vamos también con más información de servicio porque los derrumbes han provocado nuevos cierres en la vía al llano. El punto más crítico es el kilómetro 58 en la entrada a Guayabetal. El siguiente es un reporte de Andrea Castro, periodista de la Radio Nacional de Colombia. En el municipio de Guayabetal, más de 50 familias han sido evacuadas por el desbordamiento del río Negrito. Mientras tanto, en el kilómetro 58, uno de los puntos más críticos de la vía Bogotá-Villavicencio, están dando paso intermitente. Así lo confirmó Herman Ramírez, funcionario de la Cruz Roja en el Meta. Y como ya Andina intenta en estos momentos con maquinaria tratar de dar paso alternado en el kilómetro 58 y en el kilómetro de la quebrada Susumuco, las cuales presentan remoción y deslizamiento por la cantidad de agua que se está presentando en el sector en estos momentos. De otro lado, a través de un comunicado, la Cámara de Comercio de Villavicencio aseguró que por cada día de cierre de la carretera, la capital del Meta deja de percibir más de 43 mil millones de pesos. Por esta razón, hizo un llamado a las autoridades de manera urgente para que solucionen la problemática de la vía Bogotá-Villavicencio. Informó para RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, Andrea Castro, Conectados 24/7. Gracias, Andrea. Alerta en Cartagena. En agosto han sido asesinadas 14 personas en distintos hechos. Llevan Pinzón, buenas noches. ¿Qué balance presentan las autoridades? Hola, muy buena noche para usted y para nuestros televidentes. Así es, efectivamente, en la ciudad de Cartagena hay preocupación por los altos índices de homicidio. Por lo menos en el mes de agosto ya han ocurrido 17 y solo en el día de hoy fueron 3 las personas asesinadas en diferentes hechos. La comunidad solicita un aumento en el pie de fuerza, pero también están solicitando que cuando se llame a la policía a la línea 123, esta atienda los casos de manera inmediata y no tarde para evitar que los delincuentes ceden a la fuga. Agosto ha sido uno de los meses más violentos en Cartagena. En solo 17 días han reportado 17 homicidios. El grado de intolerancia es bastante alto. Resuelven todas las contradicciones y los problemas que tienen a través de armas blancas o armas de fuego. Y por el otro lado se está presentando sicariato a través de ajuste de cuentas. Las autoridades confirmaron que 2 de las personas muertas fueron abatidos por los uniformados en medio de planes candado. Sin embargo, la ciudadanía no se siente segura ante los robos y homicidios ocurridos en la ciudad. Justo en el andén de mi casa atracaron en una moto 2 atracadores. El conductor y el parrillero abordaron a un muchacho, le quitaron el morral donde llevaba un portátil. Todos los sectores de la ciudad se pueden ver inseguridad de robos, atracos en plena luz del día. Y las autoridades llegan muy tarde
El asesinato más reciente en Cartagena ocurrió en el barrio Lo Amador, en donde sicarios le quitaron la vida a un hombre al interior de un local comercial. La Policía Metropolitana de Cartagena informó que durante el pasado puente festivo, que ha sido uno de los más violentos en lo corrido del año, se lograron capturar varias personas y también se logró la decomisión de 1.300 dosis de droga que, pues por fortuna, fueron sacadas del mercado. Yo me despido con esa información desde el Corralito de Piedra. Jayvan Camilo Pinzón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Jayvan, por su informe, muchísimas gracias. Continuamos con más noticias. Autoridades de la etnia chimila en Cesar piden suspender el avance de la Ruta del Sol 3. Esto debido al hallazgo de restos de un cementerio arqueológico. Más noticias de las regiones, por supuesto, con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. La noticia en Barranquilla es que la operación de Transmetro reinició sin contratiempos, según lo que estaba previsto. Poca afluencia de pasajeros sigue evidenciando en las estaciones. Dos rutas troncales se vieron afectadas por efecto de las lluvias. San Andrés continúa con la reactivación económica de la región, esta vez con la apertura de bares y discotecas a partir de este próximo 19 de agosto, tras 16 meses de cese de actividades, en medio de la polémica por el horario autorizado que va únicamente de 9 de la noche a 2 de la mañana. Los empresarios piden revisar la medida, pues aseguran que el tiempo es corto y necesita recuperarse económicamente. La noticia en Sucre tiene que ver con la emergencia que se vive en Pueblo Búho, corregimiento de Caimito en la subregión del San Jorge, que completa 10 días sin recibir el servicio de energía, lo que afecta también el suministro de agua potable. Sus habitantes tienen que consumir agua contaminada del río. Fue capturado en flagrancia, alias Chuma, segundo cabecilla del grupo delincuencial La Local, presunto responsable de homicidios y desaparición forzada en Buenaventura. ¡Al suelo! Gracias a información de la ciudadanía, fue capturado en un operativo del Gaula de la policía, alias Chuma, segundo cabecilla de la banda La Local, una facción del grupo de los espartanos que delinquen la comuna 11 de Buenaventura. El capturado estaba a cargo de coordinar extorsiones, narcotráfico, lesiones personales, desplazamiento forzado y homicidio en los barrios Antonio Nariño y Cristóbal Colón. Alias Chuma hace parte del cartel de los más buscados y por quien se ofrecía hasta 200 millones de pesos a cambio de información que permitiera su captura. Con 15 años de trayectoria criminal, Chuma se encontró huyendo de las autoridades desde hace un año, debido a que en su contra pesaban varias órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, homicidio, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. Este delincuente fue capturado en flagrancia y durante el operativo le fue incautada un arma de fuego. Importante paso en las obras del metro en Bogotá. Inició la construcción del patio para 30 trenes. El inicio de la obra del parqueadero de los 30 trenes de la primera línea del metro de Bogotá, ubicado en el barrio del Corzo, en la localidad de Bosa, proyecta que en los próximos 7 años comiencen sus pruebas de rodaje. Hacia el año 2027, que empiezan a llegar los primeros trenes, finales de 2026, ingresarán por una rampa que estamos construyendo al sistema metro. El distrito también espera que en septiembre comiencen otras obras de la primera línea y en 2023 la construcción del viaducto que llevará el metro hasta la calle 72 con Caracas. Esa obra, así como la estamos empezando esta el 17 de agosto, la de la 72 con Caracas la empezaremos el 17 de septiembre. Por las obras, el simbólico monumento de los héroes será trasladado al centro de la capital. Allí en inmediaciones de la calle 26 con carrera séptima en el Parque de la Independencia, en el Jardín de las Hortensias, allí será trasladado el Bolívar ecuestre del Monumento de los Héroes. Según el distrito, el próximo año se conseguirán los recursos para la segunda línea del metro que irá hasta Suba. Antes del 7 de agosto del 2022, dejaremos firmado con el señor presidente Duque el convenio de cofinanciación. Se espera que toda la primera línea del metro comience a operar en 2028. Revisemos cifras de vacunación rápidamente. En el país se han aplicado un total de 31.963.634 dosis, 13.802.855 personas ya tienen su esquema completo de vacunación, de inmunización. Y el domingo y lunes festivo, bajo el promedio diario de vacunas aplicadas, fue de 98.188.
En Cali se reporta escasez de vacunas COVID, lo que ha generado afectaciones en el proceso de inmunización y llevó al cierre de uno de los megacentros de vacunación. Debemos de seguir fortaleciendo todo este proceso de vacunación y no tener estas, digamos, disminución de la disponibilidad de biológico, lo que nos retarda en nuestras metas y en nuestras coberturas. Pero al mismo tiempo, más de 100 deportistas y entrenadores en Valle se vacunaron contra el COVID-19. Contentos por esta oportunidad, esto nos da seguridad a nosotros para seguir entrenando y para prepararnos para los próximos eventos nacionales e internacionales. Podemos viajar a los campeonatos más seguros, a las concentraciones y también por salud. En Caquetá hay disponibilidad de biológicos Pfizer en todos los municipios, por lo que el llamado es a quienes tienen pendiente su segunda dosis para que se acerquen a los puntos habilitados. Y pasemos ahora a revisar cifras de la pandemia. Hoy en el país se reportan 3.247 nuevos casos y lamentablemente 108 fallecidos. Se mantiene el promedio de los últimos días a la baja, pero no hay que bajar la guardia. Ahí, como lo repetía, 108 personas fallecieron, pero total casos activos hay 37.410. En minutos, más hechos del día. Por ahora, Vanessa, con los deportes. Muchas gracias, Carolina. Los saludo desde la ciudad de Medellín con la actualización de la información deportiva, porque el revolcón de técnicos que sufrió el fútbol profesional colombiano este fin de semana fue tremendo. ¿Por qué? Pues llevamos 5 fechas y ha sido ese el total de técnicos que han salido de sus equipos, pero en esta última jornada fueron 4 los que abandonaron sus cargos. Hablamos del Once Caldas, hablamos del Junior de Barranquilla, hablamos de Huila y de Patriotas. El equipo Tiburón ya confirmó su nuevo entrenador, se trata de Arturo. El gol del Pereira fue detonante de la determinación. Por parte de los directivos de que le entregue el equipo a Fernando Dorti. En el Huila, el penúltimo lugar no le dio respaldo a Dairon Pérez y él lo tuvo claro. A ver, a uno como entrenador siempre lo respaldan son los resultados. El Tiburón no mordió y Jaguares le puso la red a Amaranto. Se fue sin perder la fe. Hay rachas que de repente nos favorecen y la necesidad que tenemos nosotros de encontrar los 3 puntos, pues es un partido que no nos hace bien. Y por la puerta que se fue Amaranto entró inmediatamente Arturo Reyes, viejo conocido de la afición tiburona. El profe Bernal, que vio un partido y perdió otro frente a Nacional, también se fue de Patriotas. La familia Patriotas Boyacá informa a hinchas, patrocinadores y público en general que el profesor Jorge Luis Bernal nos acompaña hasta hoy como director técnico del equipo profesional. Seguirá acompañándonos como lo venía haciendo, vinculado con diferentes actividades en el club. Es la quinta fecha y varios técnicos se fueron, otros quedaron temblando. Solo les queda respirar y rearmar para ver si aguantan una fecha más, por lo menos una. Y ahora hablamos de la Vuelta a España. Hoy se cumplió la cuarta etapa con definición en embalaje. Molano terminó en el puesto 18 y Egan Bernal sigue siendo el líder de los jóvenes. Mañana la etapa será de pura velocidad, con precaución por los abanicos. Se cumplió la cuarta etapa de la Vuelta a España. El neerlandés Fabio Jakobsen fue el mejor del sprint y con un tiempo de 3 horas y 43 minutos se quedó con la fracción. El mejor colombiano en la etapa fue Juan Sebastián Molano en el puesto 18 con el mismo tiempo del ganador. La clasificación general no tuvo cambios. Rein Tamaraet sigue siendo el líder a pesar de una dura caída a 2 kilómetros del final. El mejor colombiano en la general sigue siendo Miguel Ángel Superman López, que está a 51 segundos del líder. Egan Bernal, el líder de los jóvenes, y se ubica noveno en la general a 57 segundos del primero. Y esta noche los saludo desde Cartagena, la ciudad de Jeyvan Camilo Pinzón, y quiero que hablemos del Correcaminos, que está cumpliendo 72 años. Su creador, Chuck Jones, lo hizo pensando en todos los que alguna vez nos hemos sentido frustrados, porque no hay nada más frustrado que el coyote, que en teoría es el villano, pero es de quien uno termina apiadándose todo el tiempo y diciendo, hombre, pero qué embarrada, ¿otra vez?
y está el Correcaminos, que en realidad podría ser la víctima, pero no es la víctima porque ni siquiera existe, no tiene personalidad, no habla, solo tiene un sonido recurrente que es bip bip y ya, no le pasa nada, simplemente corre y corre siempre por el camino, por la vía, por eso se llama el Correcaminos. Esa es una de las condiciones que puso el creador. Siempre tiene que estar el pajarito, el Correcaminos, por la vía. Y es simplemente una presencia, como el destino. Entonces la idea de este creador es un poco esa metáfora de el coyote persiguiendo su destino y frustrándose porque no lo alcanza. Como cuando uno persigue el sueño, pone todo el empeño y al final no pasa nada y se cae. Esa es un poco la metáfora que querían plantear con el Correcaminos. Hay varias condiciones que puso siempre para que la serie se pudiera seguir escribiendo, porque pues durante un tiempo la hizo él y luego por supuesto tuvo que entregársela a otros creadores. Una es, el Correcaminos nunca se sale de la vía. Otra es, nunca dice nada diferente a Bip Bip, porque si uno lo personifica y le da un alma y un espíritu, pues ya se vuelve una víctima, y la idea es que no sea una víctima sino como una presencia. Otra es que el coyote nunca muere y se accidenta todo el tiempo, pero por daños que se infringe él mismo. O sea, nunca nadie atenta contra él. Ni el Correcaminos lo daña, ni hay terceros que lo dañen. Solo él, porque le caen encima sus trampas. Cuatro, todas las trampas que tiene que usar siempre son ACME. Y cinco, el coyote puede parar en cualquier momento, porque si no puede parar en cualquier momento se vuelve fanático. Fanático es el que dobla dos veces, decía el creador del Correcaminos, Chuck Jones, es el que dobla dos veces el esfuerzo aún cuando ha perdido la meta. La sección de economía es presentada por Fede Cacao. Amigo cacaocultor, si su cultivo produce menos de 700 kilos por hectárea al año, es hora de renovar. Acérquese a la unidad técnica de Fede Cacao más cercana y solicite información. Más temas de economía en RTVC Noticias. Es hora de revisar las cifras del día. El dólar cerró en 3.868 pesos con 41 centavos y subió 38 pesos con 16 centavos. 6,8% disminuyeron el número de oficinas de los bancos en el país durante el primer año de la pandemia. El precio del petróleo Brent cayó 0,6%, rompiendo el soporte de los 70 dólares por barril y cotizando cerca a los 69 dólares. 55% aumentó el déficit de la balanza comercial en Colombia en el primer semestre de 2021. Es decir, importan más bienes y servicios de los que se exportan. 28.996 hogares recibirán su pago de ingreso solidario hasta el próximo lunes 30 de agosto. Y a propósito de cifras, como cada martes, aquí está el análisis del director del DANE. Muchos más datos del crecimiento de la economía. Muy buenas noches. El día de hoy el DANE presentó los resultados del Producto Interno Bruto de la economía colombiana para el segundo trimestre de 2021. Ahí tenemos unos resultados positivos en donde vimos cómo en este segundo trimestre la economía creció un 17,6% en comparación contra el segundo trimestre del 2020, que recordemos fue la contracción más importante de la historia reciente de la economía, con un menos 15,7%. Sin embargo, cuando comparamos la dinámica o el impulso del crecimiento de la economía en este segundo trimestre contra el primer trimestre del 2021, vemos una contracción del menos 2,4% que confirma de forma contundente los efectos del paro nacional sobre la agenda de reactivación de la economía colombiana. Una agenda de reactivación que es importante evaluar aislando los efectos de la pandemia y por consiguiente utilizando una herramienta que ha hecho pública el DANE constantemente y es el crecimiento bienal. Cuando comparamos la actividad económica del primer trimestre del 2021 contra el primer trimestre del 2019 aislado de la pandemia, vemos un crecimiento del 2,2% que desafortunadamente en el segundo trimestre del 2021, como resultado de los efectos del paro nacional, se lee como una contracción del menos 1,4% contra este segundo trimestre del 2019. No obstante, la buena noticia es que cuando agregamos los efectos del primero y el segundo trimestre del 2021 y hablamos del primer semestre y
comparamos el crecimiento de la economía en estos 6 meses contra aquellos comparables en 2019, vemos un crecimiento del 0,4% que confirma que la economía colombiana en los 6 primeros meses del año 2021 ha permitido recuperar un nivel de producción similar al que tenía en 2019, lo cual se confirma en valores. Miremos cómo, si en 2019 el país generó en el cuarto trimestre aproximadamente 223 billones de pesos, en este primer trimestre del 2021 ha generado 222.2 billones de pesos y desafortunadamente en el segundo trimestre una cifra ligeramente inferior, cercana a los 217 billones de pesos. Una senda de reactivación afectada por el paro nacional que es importante analizar en perspectiva. Como lo vemos en la gráfica, en este momento estamos comparando los niveles de producción y de empleo de la economía colombiana contra un referente prepandémico que sería el cuarto trimestre del 2019, que se convierte en el 100 de la gráfica. Miremos cómo rápidamente la actividad económica en el segundo trimestre del 2021 tiene un nivel de 97% aproximadamente, es decir, solo nos resta recuperar casi un 3% de nivel de actividad económica, pero desafortunadamente el nivel de empleo se ubica en términos relativos en un 92%. Una brecha que es importante cerrar para garantizar que el crecimiento de la economía generando empleo, permita mejorar el bienestar de todos los habitantes en el territorio nacional. Muchas gracias. La sección Economía fue presentada por Fede Cacao. Amigo cacaocultor, si su cultivo produce menos de 700 kilos por hectárea al año, es hora de renovar. Acérquese a la unidad técnica de Fede Cacao más cercana y solicite información. Queridos televidentes, ustedes recuerden que nos ven en Colombia y en el resto del mundo, no solo por Señal Colombia, sino también en nuestro streaming que pueden encontrar en nuestra página web rtvcnoticias.com y los leemos siempre en las redes sociales con el numeral Me Conecto con RTVC. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, @rtvcnoticias. Y quédense con nosotros porque hay más información, viene educación y muchísimos más temas. Tenemos la historia de 1.200 estudiantes de bajos recursos que se han destacado en habilidades tecnológicas. Ya volvemos. Y al volver también tenemos noticias internacionales. Vamos a actualizar la situación en Haití, que además de vivir la tragedia del sismo, enfrenta o espera una amenaza de un ciclón. Ya volvemos con más noticias. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Estás viendo RTVC Noticias. ¿Qué es el pensamiento? Una definición que nos ayuda a poner en contexto lo que conocemos es la capacidad de inferir y de hacer relaciones entre diferentes ideas, conceptos o fenómenos y a partir de allí tener la capacidad de crear algo nuevo. Germán Moreno descubre el aporte que ha dejado a la ciencia en la serie en la que no dejarás de pensar. Neurópolis, domingos 8:30 de la noche. Por Señal Colombia. Estás viendo RTVC Noticias. Hoy habla de Afganistán porque lo que hemos visto durante las últimas semanas no es un hecho aislado, por el contrario responde a un contexto de varios años atrás que dibujó el camino que hoy lleva de nuevo a los talibán a comandar este país de Asia Central. De lo que somos testigos hoy no es producto del azar ni de la casualidad. Los talibán jamás han abandonado su intención de gobernar Afganistán.
En menos de una semana, asediando sin descanso a unas fuerzas armadas, fatigadas y desunidas, superaron y con creces el cálculo de 90 días que inteligencia de Estados Unidos estimaba para que retomaran el control del país. Retomaran porque Afganistán ya había sido talibán. Un califato islámico, para ser exactos. Hace 25 años, en 1996, esta manifestación ultra radical de esta religión gozaba ya de una estructura armada que consiguió doblegar Kabul, instaurar un régimen que seguía a pie juntillas al Islam y poner en stand-by la vida democrática. Montañoso y agreste en apariencia, Afganistán debe su relevancia y atención a que es una arteria viva, un corredor comercial estratégico. No en vano el intento soviético de hacerlo un estado satélite en los 70, antecedente clave, porque fue el que dio oxígeno al apoyo estadounidense a sus guerrillas, los mujahidines, de quienes se estableció una guerra en reclamo de una parte en su exitosa resistencia al ejército de Moscú. La ondeante bandera blanca del califato islámico talibán duró unos breves 5 años, porque haciendo reincidente la atención sobre sí, este momento, que redefinió y forjó muchas de las dinámicas geopolíticas globales que vivimos ahora, fijó la mirada de nuevo en Afganistán. Hasta allí fue rastreada la pista de los autores del hecho, la célula terrorista Al-Qaeda, detonando una invasión militar internacional de largo aliento para desarticularla, obligando a interrumpir la gobernanza talibán en favor de una democracia. Misma que sucumbió con la reciente retirada de tropas extranjeras, que dejó al desnudo su debilidad política y militar. El terreno fértil que los talibán usaron a su favor para su vertiginoso ascenso, para de nuevo asumirse el poder reinante en el montañoso Afganistán. Y Haití también es prioridad de la agenda de temas internacionales, pues al terremoto del fin de semana se suma el paso de una tormenta tropical que retrasa el ritmo para superar esta nueva catástrofe. Autoridades elevaron el saldo de muertes y heridos. Haití no solo es la nación más empobrecida de América Latina, también es un punto geográfico donde ese factor se agudiza por cuenta de la susceptibilidad a resistir sismos y tormentas tropicales. Justamente hoy el país caribeño enfrenta la simultaneidad del paso de la tormenta tropical Grace, que opone resistencia a las labores de ayuda a los miles de damnificados del terremoto de magnitud 7.2 que sacudió a Haití el fin de semana. En medio de los anegados terrenos, intentan improvisar lugares para vivir. Justamente la Dirección de Protección Civil haitiana, en su cálculo más reciente, estima en 1941 la cifra de fallecidos y en más de 9.900 la de heridos. En medio del caos que parece volverse rutina para los habitantes del país, del exterior llegan copiosas ayudas. A los equipos de búsqueda especializados enviados por Estados Unidos, se suman toneladas de alimentos, medicinas y agua donados por Colombia, Panamá y México. Hasta aquí nuestra información internacional, pero Mateo y Carolina, ustedes tienen ahora información un poco más positiva, si podríamos decirlo así, oportunidades y temas de educación. Adelante, continúen ustedes. Muchas gracias, Daniela. Y sí, hablemos de educación superior. 1.200 estudiantes de bajos recursos fueron convocados por el SENA y multinacionales para reforzar su preparación. Pues encontramos la historia de Jason Buitrago Rojas, un joven que salió del municipio de Otanche en Boyacá y hoy tiene un gran futuro académico. Miren ustedes. Nosotros llegamos más o menos para el 2006 a Bogotá. Nos vinimos de allá por todo el tema de desplazamiento, la violencia que había allá. Entonces salimos de allá simplemente pues con lo que pudimos, directamente a buscar dónde vivir, a buscar colegio. Fue un tema complicado. Pero las aspiraciones de Jason Buitrago no pararon y por esa razón se postuló a la convocatoria de semilleros del SENA y Microsoft. Algunas pruebas eran de conocimientos, algunas otras eran pruebas técnicas, ya fuera de crear algún aplicativo directamente en Power App. Fue 20 días después de que yo terminara la etapa lectiva que la empresa Softline me llamó para una entrevista para ser parte de la compañía. En esos momentos sí hubo como una pequeña crisis económica entre nosotros, porque pues
todo el mundo estaba como sin trabajo. Entonces, pues, fue una gran noticia. Que aprovechen al máximo esta capacitación y el valioso acompañamiento de Microsoft, lo que redundará en mayores y mejores oportunidades laborales y acceder a empleos dignos. Ahora sueña con crear su propio negocio. Empezar desde una microempresa que se centrará simplemente en el desarrollo de software. Ayudar a muchas personas que realmente lo necesitan. Me siento orgullosa de él porque él ha sido un buen hijo, ha sido un buen estudiante, ha sido muy compañerista, porque eso sí tiene él, que si él tiene, así mismo da. Estoy orgulloso de ti, tío. Llegamos a oportunidades. Hay cursos virtuales sobre el desarrollo de habilidades virtuales a través de Mintic. Alisten lápiz y papel porque les contaremos cómo pueden aplicar. En oportunidades para desarrollar y fortalecer las habilidades digitales, vaya a la página www.enticconfio.gov.co. Allí encontrará toda la información del programa. Luego deberá dar clic sobre la opción Academia ETC+, donde le aparecerá un formulario el cual debe completar. Esta plataforma está dirigida para niñas, niños y jóvenes acompañados por un familiar o acudiente. Ahí se afianzarán áreas como liderazgo positivo digital y líderes digitales transformadores. Son dos tipos de cursos gratuitos de autoformación. Recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Volvemos con más actualización de los deportes aquí en RTVC Noticias, y vuelve a ser noticias, ¿sí? James Rodríguez, porque anda muy activo en las redes sociales. En una entrevista en Twitch, el jugador colombiano mencionó algunos aspectos sobre su futuro. Además, también puso un mensaje en su red social Instagram en donde decía: "Nunca dejes de creer", que casualmente es el eslogan del Atlético de Madrid. Pues inmediatamente la prensa española, la prensa colombiana empezaron a hablar de la posible llegada de James al equipo colchonero. Unas horas después, el jugador desmintió ese paso al equipo español. Y por el mismo lado anda Cristiano Ronaldo, que también tuvo que desmentir el montón de rumores que se han desatado por su futuro, después de que Jorge Méndez, su empresario, hablara de que podría llegar o hacer ruido a equipos como el Paris Saint-Germain y también al Manchester United, después de la negativa del Real Madrid. Yo les voy a explicar. La última aparición de James Rodríguez en redes sociales generó gran revuelo. Nunca dejes de creer, muy pronto. Inmediatamente sus seguidores conectaron la frase con esta imagen. Es una leyenda usada por la hinchada del Atlético de Madrid, con lo que comenzaron a soñar con la presencia del futbolista hasta que él mismo lo desmintió. Yo no sabía de que esto que puse va con un equipo, que es este equipo que ustedes dicen. El futuro de James todavía es una incógnita, y eso tiene muy inquieto a su representante, Jorge Méndez, porque no encuentra dónde ubicarlo y día a día el jugador pierde valor de mercado. Pero este señor no solo está desesperado por ubicar a James, sino sacar comisión con un movimiento de Cristiano Ronaldo, y para eso utiliza a sus amigos en la prensa española. Eso digo, Méndez y gente cercana a Méndez ha lanzado el mensaje de que Cristiano estaría dispuesto a dejar la Juve. Y Cristiano les mandó a callar con una foto en Instagram y un texto en el que se destaca: "Rompo mi silencio para decirles que no le voy a permitir a nadie jugar con mi nombre. Estoy enfocado en mi carrera y mi trabajo, comprometido y preparado por todos los retos que tengo que encarar". Según Ronaldo, todo es especulación, pero su agente es el gran responsable, así que él mismo, como James Rodríguez, tendrán que mostrarle la foto a aquel que está interesado en sacar más tajada de este gran pastel.
Y vamos con una historia de superación, esas historias que nos dejan bastantes mensajes. Y vamos con este basquetbolista dominicano, estamos hablando de Hansel Emanuel Domínguez. Pues él fue convocado por la Universidad de Tenis y para el campeonato nacional de esta modalidad de universidades, que es uno de los más importantes de Estados Unidos. Pero ¿qué es lo más llamativo o lo que nos hace sentir orgullosos? Es que sin una de sus extremidades, sin su brazo izquierdo, se ha convertido en la sensación del campeonato. Para el que cree, todo es posible. Hansel no tiene brazo izquierdo desde sus 6 años de edad, cuando una pared le cayó en esa parte de su cuerpo y por la gravedad de las lesiones debieron amputárselo. Sin embargo, todos los días demuestra que todo se puede. Nada, de tratar de demostrarle, ¿sabes? Darle una galleta sin mano, tratar de demostrarle y para que vean que uno sí puede. Con mucha alegría posteó en su cuenta de Instagram que en la Universidad de Tennessee son tan creyentes como él lo es y lo seleccionaron para jugar con ellos, además de darle una beca para estudiar una carrera profesional. Más allá de la situación de discapacidad física que enfrenta, nada le queda grande. Hace volcadas, gardeos, dribla hacia cualquiera de los dos costados y se destaca no por la falta de su brazo, sino por su calidad. Yo no me veo como, ¿sabes?, que alguien especial, como que wow, como que, ¿tú me entiendes? Nada más, ¿sabes?, un gran jugador que se está destacando, luchando por su sueño. Hansel Emanuel Domínguez es la demostración que entre más obstáculos haya, más grandes y altos son los tres. ¡Qué grandes son nuestros deportistas! Pero ahora, para terminar, yo le doy paso a mi amiga adorada, Laura Galindo, quien ella no se podía quedar sin las ganas de chicanearme que está en Cartagena. Laura, tranquila, yo lo entiendo. Después de mi viaje a Cartagena quedaste con esas ganas, así que como no se pudo venir para la Feria de las Flores, ella dijo, me voy para Cartagena. Vanessa, pues qué bueno verla y oírla aquí desde Cartagena. Pues le cuento a usted y también le cuento a todos los televidentes que continúa la Feria del Libro, va hasta el 22 de este mes, y les tengo noticias a los niños o a quienes tienen niños. Resulta que María del Sol Peralta tiene 5 cuentos en los que no solo mezcla narrativa, sino narrativa infantil y música. Vean esto. Arre Borriquita, Sana que Sana y Concierto Animal son algunos de los títulos que hacen parte de la colección de cuentos que lanzó la escritora María del Sol Peralta. El eje de los libros es unir a las familias, crear lazos afectivos a través de la palabra, cantada, bailada, escrita, la palabra en todas sus dimensiones. Cantar, bailar y gozar con la familia genera lazos inquebrantables y también logra que los lectores se identifiquen con los personajes. Mis historias son inspiradas en historias específicas de la vida cotidiana que veo que le suceden a las demás personas o que me suceden a mí y lo mezclo con personajes de ficción. La música también es fundamental en este proyecto, por eso la presentación de este libro estuvo acompañada de un concierto. Sí, eso es así. Y ahora sigo teniendo noticias para los niños, pero también para los grandes, porque vamos a hablar de Cenicienta, que en teoría es un cuento infantil en el que está, pues, Cenicienta la protagonista y tiene 2 hermanastras malvadas que luego de que muere la mamá, más o menos como que se aprovechan de ella, la ponen a limpiar, la tratan mal, y cuando llega el príncipe azul, que la va a salvar, pues resulta que se interponen esta de par de hermanastras, pero al final de la historia él logra reconocerla por un zapato. Yo creo que esa es una historia que ustedes conocen muy bien, y según el cuento, hasta donde no lo sabemos, quedan muy felices y se casan y se van a vivir juntos y todo es dicha. Pues les cuento que en el cuento original de Charles Perrault no es tan así. Resulta que después de eso el príncipe se lleva a Cenicienta a vivir a la casa de la mamá. O sea, pueden imaginarse peor pesadilla que irse a vivir a la casa de la suegra. Pues obviamente todo sale mal y el príncipe y Cenicienta terminan separándose. Además trae otro problema que luego hemos visto con los años y es el mito Cenicienta. O sea, cuando uno dice es que la culpa la tienen las películas, no, la culpa la tiene los cuentos y el mito Cenicienta, que le hace creer a uno que siempre va a llegar el príncipe a rescatarlo de todo. Ahí les dejo. Además les cuento que Cenicienta ahora va a ser un musical protagonizado por Camila Cabello, obviamente sin el final de Perrault, pero va a estar buenísimo y tienen que verlo. Sigan ustedes en estudio, Mateo, Carolina, ¿me extrañan? ¿Cuántas veces pensamos o soñamos con tener una hada madrina que convierta todos los deseos en realidad?
Esa es una de las premisas del cuento de hadas La Cenicienta. Pero no todo es deseos cumplidos y príncipes azules. La trama de esta historia es sobre la hija única de un noble rico, quien se casa luego de quedar viudo de su primera esposa. La vida de Cenicienta cambia cuando fallece su padre y queda bajo la tutoría de su madrastra, con tal suerte que sus hermanastras le hacen la vida imposible. Ya el resto de la historia es bien conocido. Este es uno de los cuentos clásicos más famosos del mundo. Ha tenido varias adaptaciones, como en dibujos animados y en acción real. Este año llega a las plataformas digitales una nueva versión protagonizada por la cantante Camila Cabello. Oiga, pues para responderle a Laura, sí, extrañadísimos de que todavía esté por allá en Cartagena y todavía no esté aquí con nosotros. Oiga, hizo falta el piano. Sí, total, hizo mucha falta el piano. Oiga, un dato antes de despedirnos rapidísimo. También hay una versión de La Cenicienta que cuenta que cuando llegan con la zapatilla de cristal a medírsela a la casa, las dos hermanastras hacen un poco de cosas para intentar que les quepan el pie. Dios una santo. De ellas incluso se corta parte del pie para que le quepa. Es una historia increíble. Entre su increíble. Historia y la de Laura que dice lo de la suegra, yo no sé cuál es peor. Pero no, bueno, gracias en verdad por acompañarnos en RTVC Noticias, emisión central. Nos vemos mañana. Chao, chao. RTVC Noticias, emisión central.